¿Quieren tener un hijo como Bill Gates? No. ¿Bill Gates? Bueno, pues si quisieran, aquí está la fórmula. El papá de Bill Gates cuenta cómo fue. Es una revista, Forbes, la que realiza entrevista con el papá de Bill Gates. Se cuenta que el pequeño, cuando niño pues, leía casi todos los libros que le interesaban. Enciclopedia, ciencia ficción, lo que se le ocurría. Estaba muy emocionado de tener un hijo tan interesado en la lectura. Sin embargo, este asunto se les fue de las manos porque el padre y la madre se dieron cuenta de que leía tanto que decidieron poner una regla. En la mesa nada de libros. ¿Y qué quería el chiquillo cuando creciera? En una tarea que tuvo en quinto grado, Bill Gates debía completar un formulario acerca de lo que sería cuando edad adulta. Debía elegir una casilla que presentaban muchas profesiones. Bill marcó astronauta y también abrió una nueva casilla en donde escribió científico. Cuando crecía sentía gran curiosidad por saber cómo funcionaba el mundo y desarrolló sus propias ideas acerca de negocios, vida, asuntos internacionales y por lo que el futuro podría deparar. El padre relata que en ese momento nunca imaginó que el chico sentado en la mesa frente a mí y con el que frecuentemente debatía, un día sería mi jefe. Y así estamos. ¿Cuándo despertó el interés por las computadoras en su hijo? Muy temprano, a los 13 años ya estaba enganchado. ¿Y qué sintió usted cuando Bill tomó la decisión de abandonar Harvard? Pues no puedo decir que no me preocupase. Abandonar la universidad es algo que ni yo ni mi esposa hubiéramos imaginado para los hijos. Sin embargo, Bill estaba seguro de todo lo que estaba haciendo. ¿Y ustedes qué le metieron a ese genio? ¿Con qué cooperaron? ¿Qué ejemplo siguió en ustedes para que lograra tan grande éxito? Pues a ver, mi esposa Mari era una firme creyente en el Evangelio de San Lucas que dice: de quien mucho recibe, mucho se espera. Ella inculcó esa idea como un valor importante en nuestra familia. En los 70, Bill Gates inauguró una nueva era en la informática, el comienzo de la industria del software, aunque en la actualidad ya no desarrolla nuevas tecnologías, sino que se dedica a las actividades filantrópicas. Todavía está considerado uno de los hombres más ricos del planeta y una de las personas más influyentes del mundo. Y tomó un curso de electrónica, de esos de correo. Creo que lo que nos cuenta esta historia es que realmente el no poner obstáculos simplemente, porque la genialidad la traes, en este caso, ¿no? No creo que sea algo que puedas ir alimentando en el sentido de, ay, te voy a hacer genio, hijo. Más bien, no le pongas obstáculos. Si tú vas viendo, bueno, salvo que deja el teléfono a la hora, digo, el libro a la hora de comer. No, pero además el niño nace con el talento. Claro. Sí, aquí lo que pasó es una coincidencia del universo que lo puso en el lugar perfecto donde él podía desarrollarse. El único padre satánicamente tirano fue el de Salzburgo. ¿El de Mozart? Sí. Que le ponía a practicar horas y horas. Que dicen que lo traía, pero de la gamarra.
para arriba y para abajo, pero sin dejar ni un minuto de pensar y de actuar. No, estoy de acuerdo. Pero era un genio. Era un genio y había que explotarlo. Y de todos modos hubiera muerto joven y no hubiera sido lo más grande que es. Y el ejemplo se repite con deportistas, escritores, que el papá los obligó a que se prepararan, y se volvieron grandes en su profesión. Yo tengo un amigo que es muy popular porque su trío cantó Los Tres Reyes. Decídete, decídete. Y se quejaba de que cuando niño y joven su padre lo sometía a tocar la guitarra. Y claro, el fruto fue extraordinario, ¿eh? Porque se convirtió en uno de los requintistas más célebres del mundo y con mayor éxito. Pero él confiesa eso, que era prácticamente obligado a montarse en su guitarra horas y horas. Un saludo afectuoso, fraternal, a mi amigo Puente. ¿Qué? ¿Cuál es su primer nombre? Pues no sé. Ayúdame. Ya dije el apellido, sí. Ahora tú el nombre. Empieza con G, de genial, de gigante. Guillermo. ¿Eh? ¿Guillermo? No. No. Con G. Que suene como G. El nombre. Genaro Germán. Gilberto. Gilberto Puente.